Bueno, antes de nada, muchas gracias a CIC por la oportunidad que le brinda a Telefónica de estar en el Monitoring Day. Yo es la segunda vez que asisto al Monitoring Day y sí que ha cambiado, Miguel, la verdad que a mejor. Telefónica organiza anualmente un evento, no lo llamamos Monitoring Day, sino que es el Global Energy Efficiency Program, donde es itinerante y nos juntamos 21 operadoras por país. Y ahí hablamos, hacemos lo mismo que aquí. Hablamos, discutimos, comemos y nos divertimos también, que es importante. Bueno, yo os voy a hablar de algo importante. La gente de CIC es capaz de analizar datos, es capaz de hacer cosas muy impresionantes con ellos. Nosotros ahora mismo estamos en una, lo que denominamos FOA con ellos, y os vamos a explicar un poco para qué les estamos usando, ¿vale? Antes de nada, no vamos a vender que es Telefónica, creo que todos conocéis Telefónica. Transportamos los datos que ellos analizan, principalmente, pero no los transportamos de una forma ineficiente, y eso es lo que os queremos contar, ¿vale? Aquí tenéis unos números, la presentación está en inglés a propósito para que estéis atentos. No es para que vayáis leyendo la presentación, sino que os esforcéis en traducir y centrar lo que estamos hablando, ¿vale? Telefónica está reconocida, y algunos de los aquí presentes lo conocen, en muchos organismos internacionales como una de las empresas sostenibles más importantes del sector de las telecomunicaciones, y hace eso para transportar los datos que todos usáis, o sea, cada día vosotros usáis más y más datos. El que no tiene un teléfono tiene dos, tiene un iPad, veo gente con el iPad, gente con los ordenadores. Todo eso que CIC después analiza a nivel de eficiencia energética, de consumos, reside en uno de nuestros buques insignia, que es lo que vais a ver ahora, ¿vale? Es un pequeño vídeo que dura 4 minutos. Gracias pero al nuevo Alcalá Data Center de Telefónica, ubicado a las afueras de Madrid, el futuro es un lugar mejor para las empresas de todo el mundo. En 2011, Telefónica comenzó a trabajar en un nuevo data center, una increíble instalación certificada Tier 4 de 15.000 metros cuadrados de espacio TI. La construimos por dos razones. Primero, para poder brindar servicio a las más de 315 millones de personas que nos confían sus servicios digitales y para facultar a los 126.000 talentosos empleados de Telefónica de 24 países distintos para que pudieran hacer su trabajo de la mejor forma posible. Segundo, para darle a las empresas como la suya la oportunidad de disfrutar de la misma tecnología de vanguardia en data center de la cual depende uno de los proveedores de servicios digitales más grandes del mundo. Ahora puede aprovechar la flexibilidad, capacidad, confiabilidad y sostenibilidad de la cual nos beneficiamos. Como puede imaginar, el data center está repleto de grandes servidores, líneas eléctricas, tuberías y equipos de refrigeración. Pero lo que hace que esta instalación sea realmente fascinante es lo que no puede ver. Como el propósito detrás de su inteligente diseño modular. Hemos utilizado una técnica especial que nos permite desplegar las secciones del data center cuando son necesarias, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad a medida que crece. El complejo se desplegará en 5 fases. La primera fase contiene 7 salas de TI y las otras tendrán 4 salas de TI cada una. Cada sala está equipada con 1.200 kilovatios de potencia de TI, el equivalente a 1,76 kilovatios por metro cuadrado. La fase 1 tiene doble alimentación eléctrica de 20 megavatios. Al día de hoy, tenemos 5.000 metros cuadrados de salas de TI, con un potencial de crecimiento a 15.000 metros cuadrados. Para las próximas fases, está planificada una subestación eléctrica de doble alimentación de 100 megavatios. En total, el complejo tiene la capacidad de expandirse hasta llegar a 23 salas de 682 metros cuadrados cada una, con una capacidad de potencia eléctrica de TI que alcanza 4.800 kilovatios en cada sala, el equivalente a 7 kilovatios por metro cuadrado. Esto significa que la instalación tiene suficiente flexibilidad y capacidad inherente para garantizar que pueda crecer y expandirse a medida que queramos y cuando lo queramos durante mucho tiempo. Pero lo realmente fascinante es su capacidad para procesamiento de datos. En la fase 1, contamos con una capacidad de cómputo para alojar un equivalente a 35 millones de ordenadores portátiles.
En la actualidad, las instalaciones ya están manejando 8 millones de minutos de llamadas de voz y 220 terabytes de datos por mes, todos los meses. ¿Sabía que en todo el mundo solo 8 instalaciones construidas Tier 4 de alta redundancia han sido certificadas? Es verdad. Y la nuestra no solo es una de ellas, sino que es la más grande. Tier 4 significa que cada componente de la instalación, incluyendo grupos electrógenos, UPS, baterías y fuentes de alimentación, enfriadores y climatizadores de aire, depósitos de agua y diésel, conductos y tuberías, comunicaciones y conectividad, todo es completamente tolerante a fallos. También significa que la instalación garantiza un tiempo de operación casi perfecto de 99,995%, comparado con el 99,741% que corresponde a los data center Tier 2. Equipada con subsistemas totalmente redundantes, corredor de seguridad perimetral con doble verja y portones de acceso, videovigilancia, zonas de seguridad biométrica estrictamente compartimentadas, sistema de detección y extinción automática de incendios, todo atendido de forma continua desde un control central de seguridad. La instalación es increíblemente robusta y altamente resistente a fallos y completamente segura. Lo cual se traduce en un tiempo de operación máximo para su empresa. Además, actualmente el data center se encuentra en proceso de certificación de sostenibilidad operativa. Una vez que se complete este proceso, el centro será uno de los pocos que ha alcanzado este alto estándar. Por tanto, cuando se trata de proteger a su empresa del futuro, llevamos la delantera. También nos aseguramos de que fuera tan ecológico como fuera posible. Por ejemplo, hemos empleado una técnica de vanguardia para climatización y de control de temperatura del aire, llamada Free Cooling Directo, consistente en utilizar directamente el aire exterior para refrigeración de las salas IT, de tal forma que, gracias al clima de Alcalá, solo necesitamos usar enfriadores el 10% del año. Este enfoque, combinado con nuestro equipamiento de alto rendimiento, el mejor de su clase, reduce el consumo energético en un 75%. Por lo tanto, se disminuyen drásticamente los costos de refrigeración y nuestro efecto en el medio ambiente. El futuro siempre representará una preocupación para las empresas. Sin embargo, al asociarse con Telefónica, usted puede transformarlo en un lugar más brillante, seguro y fructífero. Para más información sobre cómo puede su empresa aprovechar el nuevo data center de Telefónica, visite el sitio web. Bueno, esto, como es muy complicado visitar el data center, es una pequeña visita virtual para que podáis ver. Este es uno de nuestros buques insignia. Ahora mismo tenemos dos más en construcción como este, uno en Perú y otro en Brasil, pero este es el que está operativo 100% ahora en España. Los grandes números de Telefónica, para que os hagáis un poco la idea desde el punto de vista de eficiencia energética, el impacto que va a tener, que os lo voy a contar ahora, es que en el 89 teníamos 12 millones de clientes y ahora tenemos, en el 2014, son datos del 2014, 341 millones de clientes. Con lo cual podéis imaginaros el impacto no solo en consumo de energía, sino en consumo en la operativa del día a día, ¿vale? En el 89 estábamos en un país, en España, somos una empresa española como CIC, lo cual apreciamos también. Ahora estamos en 21 países, incluido Inglaterra, Alemania. O sea, hemos crecido en más de 20 y hemos crecido en empleados de 70 millones aproximadamente a 120 y también hemos crecido los beneficios, por supuesto. Si no, no... Pero para crecer esos beneficios también tenemos que reducir el índice de gasto que tenemos en energía, ¿vale? Telefónica, no sé si sabéis o os hacéis una idea del consumo de energía que tiene, pero consumimos 6 terabytes de energía, o sea, 6 teravatios. Hora de energía, lo cual estamos dentro de uno de los grandes consumidores de energía, no solo del país, sino en cada uno de los países donde aterrizamos. Y bueno, sigue un poco la filosofía de CIC también, el medir, calcular, analizar y reducir el consumo de energía que tenemos. Y para eso usamos toda esta constelación de gente que está alrededor de la eficiencia energética. Tenemos una unidad global de eficiencia energética que cubre los 21 países,
tenemos una oficina de cambio climático, tenemos managers de medio ambiente, energy managers por país, yo soy el energy manager de España, pero hay uno como yo en Perú, en Chile, en cada uno de los países. Tenemos una unidad de compras global que se encarga de las compras de energía a nivel global, tenemos una unidad financiera, tenemos organizaciones sectoriales y tenemos partners para hacer todo esto. No podemos prescindir de los partners. Estos son grandes números ya del informe de sostenibilidad de Telefónica, donde veáis el consumo de energía de 6 millones de gigavatios, el consumo de electricidad y el consumo de diésel. También somos grandes consumidores de diésel porque, solo para que os hagáis una idea, en España tenemos 8.000 edificios que tenemos que gestionar y 25.000 estaciones base que os dan soporte a las comunicaciones móviles. Podemos decir que somos la primera operadora de España y la tercera del mundo en infraestructura. Nos ganan los chinos, pero hay una empresa española que es la tercera en nivel de infraestructura. Y también tenemos mucho, o sea, nos preocupa mucho el medio ambiente, y entonces todo esto lo transformamos en toneladas de CO2 equivalentes y tenemos una plataforma que es la encargada de auditar que esas toneladas de CO2 equivalentes se gestionan como deben gestionarse. Aquí está un poco por qué crece la energía en Telefónica. El Internet de las cosas está haciendo que la demanda de energía en los servidores, en las estaciones base y en los edificios vaya mayor, y veis el exponencial que esperamos para el 2020. O sea, ahora mismo estamos empezando a hacer Internet de las cosas, pero en el 2020 se prevé que sea el boom del Internet de las cosas. En Telefónica, con ese nivel de consumo, podéis imaginar que el precio impacta negativamente en la cuenta de resultados. Entonces, tenemos muy buenos precios de la energía, que obviamente no ponemos en diapositivas ni en presentaciones públicas, pero bueno, esta es una evolución del precio que hemos extrapolado del 2008 al 2014. ¿Vale? Tenemos una unidad de compras global de energía que hace su trabajo muy bien, pero no solo sirve reducir el precio de la energía, sino también necesitamos reducir el consumo. Aquí tenéis el nivel de conexiones en millones que hemos conseguido desde el 2008 al 2014. Hemos incrementado las conexiones porque principalmente el Internet de las cosas y el uso de smartphones y tablets y similar, pues está en aumento. Esta es una diapositiva para explicaros un poco cómo impacta la cuenta de energía dentro de los resultados de la compañía. Obviamente impacta negativamente. Cuanto más consumo de energía tenemos, pues menos beneficios le damos a nuestros accionistas. Y este es uno de los puntos que ha desencadenado uno de los programas de eficiencia energética de Telefónica, se llama 1.5 billion, que es, pues bueno, ahorro de energía a esos niveles. Bueno, son los parámetros o KPIs que nosotros usamos en Telefónica para valorar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Tenemos dos ratios, uno que son los kilovatios hora por acceso equivalente, que es la traducción de nuestro negocio. Algunos producís electricidad y entonces generáis kilovatios y consumiréis kilovatios. Nosotros generamos megabytes y consumimos energía. Entonces, uno de nuestros ratios es el acceso equivalente. Y otro de nuestros hándicaps principales es la gente. O sea, nosotros a nivel mundial somos 120.000 personas y tenemos un ratio que es el kilovatio hora que consumimos cada uno de los empleados de Telefónica. Eso lo hemos marcado como unos KPIs y unas metas. Todo esto va embebido en el 2016 en el proceso de ISO 50001, que creo que justo además hay un panel hoy de seguimiento con IDBOX de 50001. Entonces nosotros embeberemos todo esto, si nuestra FOA va bien, en IDBOX. Bueno, ¿cómo hacemos esto en Telefónica? Pues como os decíamos, somos 21 países y tenemos muchas líneas de actuación. Del 2010 al 2014 hemos lanzado 157 proyectos de eficiencia energética, hemos ahorrado más de 40 millones de euros, un montón de gigavatios hora y hemos evitado a la atmósfera un montón de toneladas de CO2.
Y estos puntos de aquí es dónde hemos tocado. Pues hemos tocado en nuestro core de potencia, en nuestros rectificadores, en nuestras UPS. ¿Cómo? Cambiándolas por más eficientes o actuando en local con las que tenemos para convertirlas o mejorarles el rendimiento. Hemos apretado a los tecnólogos, es decir, a nuestros Ericsson, Nokia, Huawei y compañía, que son los que nos proporcionan los equipos de telecomunicaciones que os dan servicio a vosotros. Y les hemos hecho que sus equipos sean eficientes y que además, si no gestionan tráfico, se apaguen. Hemos actuado sobre un... Perdón. Sobre algo muy importante para Telefónica, que es el cooling. El cooling o la refrigeración de nuestros CPDs, como habéis visto en el vídeo, es una de las partes importantes. Solamente el CPD de Alcalá, es verdad que usa free cooling directo y el 10% del tiempo usa compresión mecánica para funcionar. Bueno, eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo conseguirlo. Y en los edificios que tenemos, en los otros 8.000 de Telefónica España, eso no se puede conseguir. ¿Vale? El data center de Alcalá es nuevo. Os invito, si queréis visitarlo, no de forma masiva, pero sí que es posible visitarlo. ¿Vale? Y hemos hecho actuaciones en otros aspectos, en iluminación, en apagado selectivo de consumidores, en energías renovables. Estamos construyendo dos plantas en México de energía fotovoltaica, una planta en Uruguay de energía eólica de 20 megavatios. Entonces, ya nos hemos metido a generar energía y también nos hemos metido a comercializar energía. Aunque hay aquí gente de nuestra competencia, pero vamos, no somos competidores. Más o menos este es el resumen por, digamos, estrategias en número de proyectos y millones ahorrados, gigavatios de energía ahorrado y toneladas de CO2 evitadas, para que tengáis un poco el impacto donde estamos focalizando nuestro core, que es eliminar nuestra parte de rectificación y aumentar los proyectos de energías renovables. Bueno, estos son para que veáis cómo puede una operadora de telecomunicaciones, a la que todos estáis acostumbrados a conocer como Telefónica proporciona acceso a las comunicaciones, pero detrás de Telefónica existe un equipo completo de gente dedicado a la infraestructura de Telefónica, donde están los sistemas de modernización de aire acondicionado, los sistemas de rectificadores de última generación, sistemas de free cooling, tanto en estaciones base como en edificios. Tenemos, pues eso, en el mundo tenemos 100.000 estaciones base. En España 25.000, pero en el resto del mundo 100.000. Entonces tenemos mucho recorrido en esos aspectos. También tenemos mucho que hacer en iluminación, pero los casos de retorno, como la mayoría de vosotros sabréis, es muy complicado de justificar los ratios que nos piden de menos de 3 años. Estamos metidos en el mercado global de la compra de energía, comprando a futuros, vendiendo energía a terceros, construyendo plantas de generación, estamos optimizando nuestras redes para hacerlas lo más compactas y pequeñas posibles. Imaginaros que desde el año 89 o antes, Telefónica tiene muchos equipos legacy que tiene que apagar, pero ahora mismo están encendidos, porque en lo más recóndito de España pues puede quedar una persona que tenga una línea con cobre, no le llegue la fibra, pues tenemos esos equipos todavía encendidos en muchas zonas de España. Y luego optimizamos la red 3G y 2G. Es decir, intentamos apagar la 2G, pero con el Internet de las cosas no vamos a poder apagarla porque el GPRS pues, va a ser uno de los puntos importantes a tener en cuenta. ¿Y cómo hacemos todo esto? Esto es bastante complicado, ¿vale? Telefónica tiene una plataforma que creó en su día que se llama EOC de Energía, que sería el patito pequeño de IDVox, ¿vale? ¿Por qué? Porque se creó en Telefónica de España, cuando Telefónica tenía la división de I+D. Creamos una plataforma de monitorización y supervisión en los años 70, que actualmente está operativa en la mayoría de los países, pero como una plataforma antigua que es necesaria migrarla a las nuevas tecnologías, ¿vale? ¿Para qué? Pues para reducir el consumo de energía, uno de los puntos, para mejorar la operación y mantenimiento. Telefónica a día de hoy gestiona en su parte de edificios, Telefónica España, unas 3.000 alarmas diarias de forma automática.
solo en la parte de 8.000 edificios y unas 7.000 alarmas en la zona de estaciones base. Eso diarias. Si multiplicáis, pues os da una generación y un procesamiento de alarmas de unas 200.000 alarmas al año, más o menos. Gestionadas de forma automática y sin intervención de personal. Eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿vale? Y para eso que queremos seguir haciendo, pues hemos apostado, entre comillas, por una plataforma de nueva generación. También tenemos un punto que creo que es común para todos los que tienen infraestructura distribuida, que es que necesitamos mejorar la seguridad de nuestros sites. ¿Por qué? Pues porque nos roban. O sea, España es un país, no solo España, en eso sí que podemos estar tranquilos, sino en todos los países del mundo roban. ¿Y qué roban? Pues todo lo que se os pueda ocurrir. Baterías, cobre, tornillos, las puertas, los grupos electrógenos. Roban todo. Entonces, nosotros queremos una plataforma unificada que gestione toda la infraestructura en diferentes niveles. A esa plataforma unificada, nosotros le hemos llamado SUSI, que es Sistema Unificado de Supervisión de Infraestructuras, y es una plataforma global. Depende del Centro Global de Monitorización y Control, que controla todos los países, y entonces cada país se va adheriendo a la plataforma SUSI, ¿vale? Es una plataforma, es un paraguas de plataformas. En España en concreto, después de varios tests, de ver tecnologías, de probar muchos sistemas, muchas escadas, pues ahora estamos en una FOA con IDVOX, de CIC, pero no solo con IDVOX, sino que además queremos... CIC es partner de Telefónica, también tengo que decirlo, en otros proyectos, en proyectos que vende Telefónica, CIC es nuestro partner para nuestros clientes. Y vamos a ampliar la potencia de otra de sus herramientas, que es Fildeas, para fusionar las dos, que es fusionar la fuerza de campo con los sistemas de monitorización. ¿Y por qué? Porque necesitamos tener tiempo real de la actuación en campo también. Es decir, saber dónde está mi técnico, saber qué está haciendo, saber si está inventariado bien lo que tenemos inventariado, saber si es capaz de reparar sin actuación local, solo echando un vistazo en remoto. Todo eso lo queremos hacer en movilidad. ¿Y qué vamos a supervisar? Bueno, un sitio de Telefónica es bastante sencillo y a la vez complejo. O sea, tenemos entradas de potencia de compañía y dentro de un cuadro de distribución donde tenemos todas las protecciones, la conexión de generadores, los rectificadores y otras cargas. ¿Otras cargas quiénes son? Pues Telefónica comparte sus sites pues, con Canal de Isabel II, con Vodafone, con Orange, y tenemos otras cargas que son suyas, pero no sabemos lo que consumimos o lo que ellos consumen para repercutirles, digamos, ese coste de la energía. Y además tenemos una parte muy importante, que es nuestro core, que es la parte de corriente continua. Lo que queremos es todo este proceso, toda esta infraestructura sencilla pero compleja, tenerla en tiempo real y en movilidad. Para eso nosotros hemos apostado por IDVOX, en una FOA que estamos lanzando ahora para contra un edificio de 5.000 puntos, solo 5.000 puntos, porque el siguiente paso sería meter Julián Camarillo y el datacenter de Alcalá y el complejo de Distrito C. Distrito C también se va a incluir dentro de lo que es la plataforma IDVOX para toda la gestión de la infraestructura de distrito. IDVOX forma parte del complejo de España, es la plataforma que ha seleccionado España para conectar con SUSI, que es pues, lo que comentábamos, que es como el sistema unificado de supervisión de infraestructuras a nivel global. Y en IDVOX vamos a empezar metiendo la infraestructura, vamos a meter el inventario, vamos a meter toda la parte de gestión de la energía, vamos a intentar a futuro meter todas las partes de tráfico de la red móvil para los KPIs y esto vamos a intentar meterlo. Lo que pasa es que imaginaros que nosotros tenemos 19.000 contratos de compañía. Entonces es bastante complejo que las pequeñas empresas nos den las facturas como las queremos nosotros en un formato XML, que es bastante complejo. Las grandes sí que lo dan, las pequeñas distribuidoras es más complejo. ¿Y qué pretendemos hacer? Pues comparar. O sea, pretendemos sacar ratios por sites, ratios por número de accesos a las estaciones base, todos los
tipos de ratios que se os puedan ocurrir de una red móvil. Pues cuánta gente se conecta y cuánta energía consume esa gente que se conecta. Eso, después de analizar muchas cosas en el mercado, hemos visto que IDVOX nos lo da con una flexibilidad relativamente fácil, ¿vale? Además, lo que queremos hacer es controlar los sitios técnicos y evitar que nuestro consumo de energía se dispare sin control. Ahora mismo las estaciones base, por ejemplo, o las salas de servidores están mantenidas, pero el consumo de energía está, digamos, entre comillas, descontrolado. Lo que queremos es intentar, además de mejorar la operación y el mantenimiento, controlar ese consumo de energía y que la operación de los sistemas de free cooling o de los rectificadores esté lo más optimizada posible, de forma automática, en movilidad y sin control de personal o con el mínimo control de personal. Pensar que en España para monitorizar 8.000 edificios tenemos 80 personas. Entonces es relativamente poco, pero todavía son bastantes. Y la idea también es intentar pues que esas 80 personas sean más personas, pero dedicadas a labores de más nivel. ¿Dónde vamos? Bueno, usamos IDVOX como conector contra hardware estándar. No pretendemos que el hardware sea propietario de nadie, sino que sea estándar. El más estándar del mundo, el más barato del mundo y el más sencillo del mundo, porque hemos llegado a una conclusión de que el hardware robusto y muy complejo nos genera muchos problemas de mantenimiento, soporte, costes añadidos de los grandes partners. Grandes partners, hardware muy bueno, pero costes muy elevados. IDVOX conectará con rectificadores, baterías, sistemas de refrigeración, generadores, cuadros de control, gestión del consumo de combustible, gestión del agua, porque Telefónica se ha embarcado este año en lo que llamamos huella hídrica. Es decir, vamos a ver si somos capaces de saber cuánto agua consumimos en los 8.000 edificios que tenemos para intentar reducir también la huella hídrica de España, de Telefónica. Bueno, esto es un poquito... Todo esto, además, no solamente se hace dentro del control operacional, sino se hace para controlar un modelo de nueva generación que estamos lanzando. No es de nueva generación, sino que en España le llaman modelo ESCO. Nosotros le llamamos SE, Service Energy Efficiency, que son servicios de eficiencia energética. Y no entendidos como las S tradicionales de España. O sea, nosotros queremos gente que invierta con nosotros, pero se moje con nosotros. Es decir, si yo digo que voy a Telefónica es para decir que voy a ahorrar un 50%. Si ahorras el 50%, perfecto, pero te mojas conmigo en ahorrar ese 50%. Es un modelo parecido al ESCO, pero contablemente tiene muchas triquiñuelas y IDVOX será la herramienta que controle que ese modelo ahorra energía o no ahorra energía, con los cuales estarán condicionándose los pagos o no pagos a ese proveedor de los servicios que da. Y un poquito eso es lo que os quería enseñar desde el punto de vista de eficiencia energética en Telefónica y cómo estamos ahora mismo justo en un proceso de lanzamiento de IDVOX, porque como decía Miguel, nos cuesta mucho, o sea, las grandes empresas, los software de empresas pequeñas les cuesta más que si viene un partner muy grande y te dice te instalo el software, pero al final la flexibilidad que nos ha dado CIC es lo que nos ha hecho apostar por ellos en la primera fuga que va a implantar Telefónica.